Hello, wonderful internationals, internationals like me. How are you today? I am super well. So, today I need to say that this video is a hybrid video again. So, what this means is that the first half of the video will be with English explanations, and then certain examples, we're gonna talk about subjunctive, we are gonna go that a step deeper into it. And then the second half of the video is gonna be just in Spanish, but the examples of subjunctive are gonna be different, okay? So you're gonna have exposure to quite a few examples today. And I am absolutely obsessed with the subjunctive because I want you, I know it's a tricky thing to learn, and I want you to absolutely nail it. I want you to say, I watched BCMU Spanish videos and now I know the subjunctive. I know exactly when to use it. I know which form to use it. I know the exceptions and I feel very confident about it. That's exactly what I want. I want you to do so, so well. So what I have decided is to do at least 5 videos on subjunctive. I'm going really deep. So if you remember in one of the videos I did already, I explained when to use subjunctive full stop, like from present to subjunctive. And in this video, what I am going to talk about is which kind of subjunctive from the simple forms. So basically, of subjunctive, there are 4 forms. There are 2 simple and 2, I don't know how you say in English, compuestas, compound, no sé. So, but anyway, 2 simple and 2 more complex. But between the 2 simple, there are 2 forms. And what we are going to cover in this video is which one to use of the 2 simple ones, okay? Yes. So, for those of you that don't know me, my name is Beatriz Cutillas Moreno, but you can call me BCM, BCM, you Spanish. And as many of you know, I had to learn English as an adult and it was extremely tough. I remember going to lessons and it was extortionate. I think I went to a few only because it was so expensive I couldn't really afford that. And I was like trying to read books as well, but I found that reading books only was getting me nowhere really, and I was sometimes trying to like listen to things in English or, you know, listen to the radio or watch some music or some videos, but I found that that language back then to me was so alien. I even thought, will I ever even be able to learn this? And here I am, because basically what happened is that I went to Ireland with 3 colleagues from uni, and then I realized that there was a different way to learn English. It was much easier. And in the process, as a good doctor scientist that I am, I realized of a method by which you can learn a second language. And in this case, in the same way that I learn English as a second language as an adult, you can learn Spanish as an adult, as a second language, or bueno, or third, or whatever, but you can learn Spanish as an adult. Let's start with the session. So, subjunctive. So, the subjunctive, as I said, the simple forms, which are, well, I think they call present of subjunctive and pretérito imperfecto of subjunctive, okay? Bear with me one second and I'll check this quickly. Yeah, exactly. So we have the present of subjunctive and the pretérito imperfecto of subjunctive, which the name doesn't really matter. So I'm gonna conjugate for you to know or to see which ones are these 2 for the verb to be or ser, which is irregular. So it takes you slightly on the deep end from the beginning, but don't worry because a verb being regular or irregular, at the end of the day, you need to learn it. And the best way to learn it is by using it. So don't worry if you don't, you know, if all of this doesn't stick to your head. The idea is to have the main concepts, okay? Which I'm going to emphasize as we progress through the video. So, the simpler subjunctive for the verb ser or to be will be the following, okay? Que yo sea, que tú seas, que él, ella, usted sea, que nosotros o nosotras seamos, que vosotros o vosotras seáis, que ellos, ellas o ustedes sean. ¿Ok?
So that's the simpler way. Now, the complex way for the subjunctive, for the verb ser, will be the following. Que yo fuera o fuese. Que tú fueras o fueses. Que él, ella, usted fuera o fuese. Que nosotros o nosotras fuéramos o fuésemos. Que vosotros o vosotras fuerais o fueseis. Que ellos, ellas, ustedes fueran o fuesen. Okay? Sounds very alien, I know. But the good news is that once you learn this, the subjunctive is so important in Spanish language that once you learn this, you is a huge stepping stone for you, all right? So, I would say the key to this is to relax, listen to the video. Maybe you need to listen to the video a few times, okay? To familiarize. Familiarity is very important, all right? Okay, so in the last video, we said when to use subjunctive. So, for example, if I say, yo canto copla, that is present. I sing copla. Que yo cante copla, mis amigos quieren que yo cante copla. That is a subjunctive, que yo cante copla, because there are two options, that I do it or that I don't. So the result is I do or I don't, and also is associated generally with the word que. So that's when we use the subjunctive. But you can have a look at the other video where it's a whole video explaining this concept, okay? So once we have identified that, yes, we're gonna use subjunctive, is which one we use. Okay, so the key here is how, so subjunctive, you have two results, two potential results, that something will happen or something will not happen. And the key is how far from reality that is. So if that thing that could possibly happen is quite close to reality, then it's the simpler form of subjunctive. If that something is very far from reality, like it's quite dreamy or quite not possible, or you perceive this as very, really not possible, then is the more complex part of the subjunctive. And we're gonna see this with some examples, all right? Also, the simpler part of subjunctive implies sometimes obligation, when something is an obligation. And the more etéreos, I call it sometimes etéreos type of the subjunctive, implies dream or wish. You know, you are wishing something. Okay, and also the simpler type of subjunctive is associated with the probability of something happening. So when you speak about probabilities, you also use the simpler type of subjunctive. So basically, the simpler type is when things are closer to earth, to the reality, and the more complex type is when things are more in the imagination or further in the reality, okay? Fantastic, let's go with examples. So, first example. Espero que me vaya bien este proyecto. So, I hope that this project goes well. Why we use in subjunctive? So, espero is a present, I hope, right now. We use subjunctive because there are two options, that the project goes well or not. So, espero que me vaya bien este proyecto. Okay? That this project goes well. It's just the other way around. Okay? So, we are saying que me vaya bien este proyecto. And that's the simpler manner of subjunctive. So what this is implying to me is that this person who's saying this is already performing the project and is hopeful on the positive
that the project is gonna go well and that the outcome of that project is quite close to reality. You know, it is there and it's gonna happen. It's gonna happen that it goes well or not, but it's very close to reality. Okay? One step more, get ready. Esperaría que me fuera bien este proyecto. Esperaría que me fuera bien este proyecto. So that's the same example, but there is another layer of uncertainty, because instead of saying, espero, I hope, then is esperaría, which is the conditional, I would hope. So that implies that you're not very sure to start with. I would hope that this project will go well. So everything is in the air. It could be that this person has not even started the project. Yeah? Also, this form, so I should say that in the second sentence, that is esperaría que este, que fuera of, que fuera bien este proyecto, I should say that the use of fuera or fuese, you can choose whichever you want. You know, in the complex part that I already said, when I said yo fuera o fuese, tú fueras o fueses, you choose one and the meaning is exactly the same, okay? Just to make things a bit more complicated. Sorry about that. Honestly, this is Spanish language that we love, but it gives us hard work. Okay, so, espero que me vaya bien este proyecto is the simpler way, is closer to reality. Esperaría que me fuera bien este proyecto up in the air. And usually is present, a hope that this project goes well. So present and simpler form and conditional and complex form or etéreos form, okay? They usually match. Something I explain in the other half is that you can, so basically the complex form of subjunctive always goes with a conditional. That's the only thing you need to remember. So for example, the present can go with the simpler subjunctive or with the more complex subjunctive. But the complex subjunctive always goes with the conditional. That's the only way where it sounds correct and natural. You'll see some more examples about this as we progress, okay? Also, when you say, espero que me vaya bien este proyecto, is more determined, so you can speak more about time in a more determined manner. So you could say, espero que me vaya bien este proyecto para final de año, so by the end of the year, because you are, you know, it's closer to reality. But to say, esperaría que me fuera bien este proyecto para final de año, if someone says this to me, it's like, I will say like, it sounds like you haven't even started the project or that you're not very sure it's gonna work. Okay? A different example. Well, different example related. So imagine that someone then says to you, you have a project and someone says to you, necesita que le dediques más tiempo. That is obligation. You need to dedicate it more time. But instead of saying you need to dedicate it more time in English, because there are two options, that this person dedicates the time or not, we use the subjunctive, okay? So, necesita, it needs, que le dediques más tiempo. That you dedicate more time, okay? So it's the simpler form of subjunctive because it's an obligation. It's nearly like, it needs you to dedicate it more time or else something is gonna happen. So it's obligation, so then it's the simpler one, okay? So again, necesita que le dediques más tiempo. And imagine, for example, that you have gone to an expert to speak, like your project is not going well, and then it's very determined. The expert person says straight away to you, very straightforward,
necesita que le dediques más tiempo. Like, this is a requirement. Okay? Now, an expert which is a little bit more tactful or less straightforward will say, necesitaría que le dediques más tiempo. So it's the conditional and the simple form. So it's, it will need that you dedicate more time. Necesitaría que le dediques más tiempo. It's still obligation, but it's more tactful with the conditional. That's what I mean, that with the conditional, so with the simpler form of subjunctive, you can use the present, which is more straightforward, or you can use the conditional. Now, get ready. The next one. This is the complex and complex, okay? Necesitaría que le dedicaras más tiempo. Necesitaría que le dedicaras más tiempo. This is the kind of thing that a friend will tell you. A friend that doesn't want to tell you the truth and doesn't want to follow with you. So he's telling you, it will need that you will dedicate more time. But it's leaving it up in the air, you know? It will need that, but it's completely up to you. So that is when we use the complex form or the more, you know, heterogeneous form that is not in this reality quite there. Now, in the same case as the previous example, when the expert says, necesitas que le dediques más tiempo, it can follow with some determination of the time, you know? So, necesitas que le dediques más tiempo, necesita que le dediques más tiempo a todos los lunes, el día entero para el proyecto. So, every Monday, all the whole day for your project, you know? Because it's obligation and determine on what is required. But in the other, that you say, necesitaría que le dedicaras más tiempo. Like, it will need that you dedicate more time. Then to say, every Monday, every day, all day, you know, it doesn't fit. Do you know what I mean? Can you see what I mean? Is that if you talk in such a generic way, it's a general statement. You then don't go into the specifics of what's required, okay? So yes, and that is all for today's lesson with the English explanation. I hope that you have enjoyed it. I really hope that you are learning so much. And as I always say, don't forget that you're important, that you're significant, and that you matter. Comunícate en español y libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias. Hola, maravillosos internacionales como yo. Bueno, en este vídeo vamos a avanzar un poquito más en el subjuntivo. La verdad es que lo tengo en mente, estoy obsesionada. Quiero hacer por lo menos 5 o 6 vídeos de subjuntivo donde quiero que en cada vídeo avancemos paso a paso para que tú tengas clarísimo cuándo utilizar el subjuntivo y cuándo no. La idea que tengo en mente es vídeos como este. Bueno, en este hoy vamos a dar un paso más en el subjuntivo. Quiero hacer otros vídeos donde vamos a hablar de excepciones, de subjuntivos que se utilizan con otras palabras que no son la palabra que. También quiero hacer un vídeo con dichos que contienen el subjuntivo, ¿vale? Y quiero hacer vídeos con ejemplos, porque lo que de verdad quiero es que llegue un momento en el que tú digas, he aprendido con BCMU Spanish y controlo el subjuntivo. Sé perfectamente cuándo utilizarlo. Ya sabemos que hay que practicar, ¿vale? Pero paso a paso. Y si estos vídeos te ayudan, eso es lo que yo quiero. Bueno, vamos allá. Para aquellos que no me conocéis, me llamo Beatriz Cutillas Moreno, pero me podéis llamar BCMU Spanish. Y muchos ya sabréis que a mí me costó mucho aprender inglés como adulta. Fue bastante complicado, yo leía libros, intentaba ir a clases, pero nada, es que no me entraba en la cabeza, ni tenía ganas ni tiempo de hacer eso y no veía esa forma, una forma productiva de aprender inglés. Entonces fui con 3 compañeros de universidad por aquel entonces a Irlanda y me di cuenta de que había una manera de aprender inglés mucho más fácil.
Entonces, como buena doctora científica que soy, se me ocurrió un método para aprender otro idioma y de la misma manera en la que yo he aprendido inglés, pues tú puedes aprender español con el método que he creado, ¿vale? Así que si te gusta lo que te cuento, suscríbete porque así vas a tener acceso a todos los vídeos que estoy subiendo, que son muchísimos, porque lo que quiero es que cada vez te comuniques mejor y mejor en español y que conectes. Es lo más importante para mí, que seas capaz de conectar con tu familia y amigos a otro nivel, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el vídeo. El vídeo de hoy, la estructura que va a tener es que he decidido coger ejemplos de los comentarios de este canal de YouTube y comentarios de frases que utilizan el subjuntivo, ¿vale? En las que vosotros, comprensiblemente, pues a lo mejor no estabais seguros en si utilizar una palabra u otra, ¿vale? Y yo en los comentarios los he corregido, pero no he explicado la razón por qué. Entonces, lo que me gustaría es que este vídeo fuera muy, muy práctico y explicar específicamente por qué, ¿vale? Y también quiero explicar un concepto muy sencillo que también os va a seguir ayudando a comprender cuando se utiliza una forma del subjuntivo u otra. Bueno, vamos allá, que tengo muchas ganas y espero que vosotros también, ¿eh? Con fuerza. Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero decir y que es muy importante es que hay dos formas de subjuntivo, como ya sabéis, ¿vale? Vamos a utilizar el ejemplo del verbo cantar. Bueno, pues que yo cante, que tú cantes, que él, ella, usted cante, que nosotros, nosotras cantemos, que vosotros, vosotras cantéis, que ellos, ellas, ustedes canten. Esa es una forma del subjuntivo, que es bastante sencilla, ¿vale? Luego está la segunda forma, que es que yo cantara o cantase, que tú cantaras o cantases, que él, ella, usted cantara o cantase, que nosotros, nosotras cantáramos o cantásemos, que vosotros, vosotras cantarais o cantaseis, que ellos, ellas o ustedes cantaran o cantasen. Cantara o cantase es lo mismo. No hay diferencia en absoluto, simplemente puedes elegir una manera y utilizarla, ¿vale? Bueno, la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra? Vale, pues si recordáis en el vídeo anterior, comenté que se utiliza presente cuando se sabe que una cosa está sucediendo, ¿vale? Se utiliza condicional cuando una cosa que querrías que sucediera, ¿no? O que hay, sí, que querrías. Se utiliza subjuntivo cuando hay dos opciones, que suceda o que no suceda, y también normalmente va asociado a la palabra que, ¿vale? Bueno, ¿cuándo se usa un subjuntivo o el otro? Que yo cante o que yo cantara. Pues el que yo cantara, esa forma subjuntiva, se utiliza siempre cuando el resultado está más lejos de suceder. Es más hipotético, ¿no? Y el que yo cante es que el resultado está más cerca de suceder. Vamos allá. El ejemplo que tengo aquí de los comentarios es el siguiente. Quiero que él trabaje más. Quiero que él trabaje más. Y me preguntaba uno de nuestros compañeros la diferencia entre quiero que él trabaje más o quiero que él, no, quisiera que él trabajara más. ¿Vale? Bueno, pues quiero que él, quiero es presente, quiero. Quiero que él trabaje más. Implica obligación, implica que esta persona tiene que trabajar más, quiero que trabaje más. Hay dos opciones, puede trabajar más o menos, pero
suena a que las consecuencias de no trabajar van a ser bastante malas, ¿no? En cierto modo, va a tener consecuencias. Entonces, ese quiero que trabaje más está muy cercano a la realidad, es un requerimiento, ¿vale? Sin embargo, quisiera que él trabajara más es un deseo, es yo quisiera que él trabajara más, pero él podría trabajar más o no. Y si no trabajara más, suena a que las consecuencias van a ser ninguna. O sea, esa persona va a seguir trabajando en ese puesto. Sin embargo, con el quiero que él trabaje más, suena a que si esa persona no trabaja más, va a perder el empleo. Sin embargo, el quisiera que él trabajara más es como, bueno, me gustaría que trabajara más, porque el quisiera que trabajara más es muy parecido a me gustaría que trabajara más. Pero si no trabaja más, pues bueno, se puede tolerar, ¿no? Entonces el trabajara es que se puede tolerar mejor y que está también más lejano a la realidad. Entonces, como la forma de que él trabaje más está más cerca a la realidad, también se utiliza para tiempos determinados. Por ejemplo, tú puedes decir, quiero que él trabaje más el mes que viene. Pero no quedaría bien decir, quisiera que él trabajara más el mes que viene. Porque es como, cuando tú dices quisiera que él trabajara más, es más bien en general, ¿no? En general tú quisieras que esa persona trabajara más. Como está más lejano de la realidad, pues no defines. Sin embargo, con el quiero que él trabaje más, ahí puedes decir, quiero que él trabaje más desde ya. Es más determinante. Quiero que él trabaje más mañana. Pero tú no dirías, quisiera que él trabajara más mañana. No. Si decimos, quisiera que él trabajara más, querría decir en general y siempre. Y también que no estás seguro si va a pasar y si no pasa, es solamente un deseo, no es tan obligación, ¿vale? Bueno, espero que estéis aprendiendo mucho de esto. Y si tenéis alguna duda, en comentarios escribidla, por favor, porque de verdad que quiero que lo petéis. Bueno, si compras lotería, ¿vale? Eso es un presente. Si tú compras lotería, tienes más posibilidades de ganar. Presente. El sí que es if. Si compras lotería, tienes más posibilidades de ganar, ¿vale? Ahora, atentos. Si compraras lotería, tendrías más posibilidades de ganar, ¿vale? Si compraras lotería, el etéreo, tendrías más posibilidades de ganar. Entonces, ese condicional con ese subjuntivo raro van juntos. La clave, que el subjuntivo simple es algo que está más cercano a la realidad y que el subjuntivo raro está en el aire, up in the air, está en el aire, no se sabe. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado muchísimo o que te haya ayudado mucho. Sigue practicando. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, ponlo en comentarios. Y bueno, como digo siempre, no te olvides de que eres importante, de que eres especial. Comunícate en español y libérate. Y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.